tal? Buenas noches, bienvenidos a este día lunes 27 de febrero, día feriado en la ciudad de Buenos Aires, conmemorando los 200 años de la creación de la bandera, pero aquí estamos para informarlos acerca de todas las noticias del circuito de póker, tanto nacional, internacional, como también lo que refiere al póker online. Amigos, esto es Poker Sports News, títulos. Finalizó el European Poker Tour en Copenhague y hay un nuevo campeón, Mikey Pettersen. Crean la World Poker Tour Foundation, una entidad sin fines de lucro que organizará eventos a beneficio. No se pierdan la entrevista exclusiva con Fátima Moreira de Melo en el Latin American Poker Tour. Como siempre, los estaremos acompañando con la agenda más completa de los torneos que se jugarán en el circuito argentino de póker. Bueno, por otra parte, vamos a trasladarnos al ámbito internacional, ya que se ha definido el Brasil Poker Tour luego de haber terminado el Latin American Poker Tour la semana anterior. Bueno, fueron 4 horas de un alto nivel de póker en el heads up final entre Flavio Reis y Ariel Celestino. Pero igualmente vamos a estar ampliando todo esto y mucho más en el día de mañana. Y de más está decir que felicitamos al señor Ariel Celestino por consagrarse campeón del Brasil Poker Tour. Bueno, como lo decíamos en los títulos y también la semana pasada estuvimos hablando sobre el European Poker Tour que se ha jugado en Copenhague. Recordamos que Steve Odier en algunos momentos estuvo como chip leader, en otro caso una señorita también ha estado como chip leader, pero ha finalizado este torneo y tenemos un nuevo campeón llamado Mikey Pettersen que se ha tenido que enfrentar a Pierre Neville. Vamos a las imágenes. Finalizó el European Poker Tour de Copenhague y 299 jugadores fueron los que participaron del Main Event. Fueron 6 días de juego lo que duró el torneo. El anteúltimo día, apenas con 2 niveles jugados, ya habían caído 3 jugadores y Pierre Neville llevaba la voz cantante de la mesa en lo que parecía ser un intento de pacto, pero finalmente no se llegó a un acuerdo para compartir el dinero restante. La mesa final, como viene siendo de costumbre últimamente, en los circuitos internacionales tenía ligero color casero. 3 daneses hacían las veces de anfitrión de sus vecinos belga y holandés, además de recibir a un noruego y 2 estadounidenses. Estas eran las posiciones. Jerk Hansen, de Dinamarca, con 1.497.000 fichas. Mikey Pettersen, también de Dinamarca, 1.205.000. Steve Odier, de Estados Unidos, 453.000. Spencer Hudson, también de Estados Unidos, con 447.000. Jacob Rasmussen, de Dinamarca, 1.325.000. Pierre Neville, de Bélgica, 908.000. Eij Ram, de Noruega, 2.458.000. Y por último, Niels Van Affen de Holanda con 644.000. Los primeros en abandonar la mesa fueron Spencer Hudson y Steve Odier. Luego lo hicieron Van Halfen y Rasmussen, quien ayudó a despegarse a Pettersen del resto. Más adelante, el veterano jugador belga remató el golpe de estado obteniendo full house en el river contra el color flopeado de Pettersen, que se recuperó a costa de eliminar a su compatriota en un enfrentamiento de damas contra Jota. Ya estaba definido quiénes participarían cara a cara en el heads up final. Ellos eran Pierre Neville y Mikey Pettersen. 2 generaciones y 2 estilos de juego. La dura batalla duró más de 6 horas y se pudo ver cómo la ventaja técnica de Pettersen tardó en materializarse y que incluso el jugador belga tomó el liderazgo mientras su condición física se lo había permitido. Pierre se fue apagando paulatinamente y redujo su juego a esperar cartas para poder doblarse, solo para dejar que Pettersen le volviera a robar las ciegas hasta hacer inútil esa espera, casi dando el final a esta increíble batalla. Así finalizaba el torneo. En primera posición, el gran campeón Mikey Pettersen, cobrando un premio de 338.228 euros. Pierre Neville, 215.175 euros. Hark Hansen, 134.484. Eij Ram, 99.518. Jacob Rasmussen, 65.897. Niels Van Alphen, 52.448. Steve Odier, 39.000 euros. Y por último, Spencer Hudson, con 25.740 euros. Se ha jugado una nueva fecha de la City Center Summer Cup, obviamente en el casino del City Center.
Muchísimos jugadores se han inscrito, 288, pero solo 23 participantes han logrado llevarse una parte de la bolsa de premios. Nuevamente, como recordamos, la familia Maciotra, que ha compartido mesa final padre-hijo, en este caso en el City Center también, pero en esta ocasión fueron Juan Carlos y Juan Pablo Milet. El gran campeón es un señor cordobés, Daniel Carbonari, a quien le mandamos un saludo, y felicitaciones, que ha cobrado un premio de 100.000 pesos. Vamos a ver cómo quedaba la tabla de posiciones. En primer lugar, el cordobés Daniel Carbonari cobrando un premio de 100.000 pesos. Segunda posición, Alejandro Belulla, 52.300. Tercera posición, Juan Pablo Milet, 36.800. Manuel Burgos, en cuarta posición, 29.000. Luciano Basualdo, amigo de la casa, 25.100 pesos. Juan Carlos Milet, 21.300. Ariel Álvarez, en séptima posición, 17.400. Fernando Sgrosso, en octava posición, 13.500. Marcelo Casas, en novena posición, 10.000 pesos. Y Santiago De Gastaldi, 10.000 pesos también en décima posición. Bueno, felicitamos obviamente al señor Carbonari y seguramente que con esa plata va a poder realizar un banroll para poder presentarse en las próximas mesas del City Center. Bueno, estuvimos hablando hoy en los flashes informativos que en España se está por realizar un otorgamiento de licencias en lo que refiere al juego online. Obviamente que estos son pasos que llevan un tiempo, pero en el siguiente informe les contamos de qué se trata. Como ya les informamos, en España se está analizando el otorgamiento de licencias legales para el juego online, ya que el pasado miércoles 22 de febrero, la Asociación Española de Juego Digital, antigua AEDAPI, se reunió con el nuevo director general de Ordenación del Juego, Enrique Alejo, quien afirmó que el otorgamiento de licencias se producirá durante la primera quincena de abril. Entre algunos de los temas a tratar, que se trasladaron al organismo regulador, se encuentra la necesidad de concretar la fiscalidad de los usuarios. El presidente de la asociación decía lo siguiente: están de acuerdo en que es un tema abierto y por definir que debe ser resuelto. Otras cuestiones que se abordaron fue la protección de los operadores frente al mercado negro, que será una prioridad de la Dirección General de Ordenación del Juego, o la liquidez internacional, donde, según Michaud, a pesar de que no se posicionaron de forma clara, no fueron críticos con mis comentarios. La Dirección General no descartó que una vez cerrado el actual proceso de licencias, se pudiera abrir uno nuevo, incluso este mismo año 2012, una vez que se haya realizado la valoración del sector de la concesión de las primeras licencias. Bueno, veremos qué es lo que pasa en España con la regularización del juego online. ¿Qué se viene en torneos en Argentina? Se lo contamos con la agenda. Todos los domingos a las 20 se disputa en el Casino Magic de Neuquén el torneo exclusivo en una modalidad con recompra, reagrupe y arrastre. El día 29 de febrero se estará jugando en el Casino de Puerto Madero una nueva fecha del Madero Ladies. Un torneo exclusivo para mujeres y tendrá un buy-in de 300 pesos. Y también el día 29 de febrero tendrá lugar la batalla Freeze Out en el Casino Magic de Neuquén. El costo del mismo es de 300 pesos argentinos. Muy bien, amigos, no nos queda más tiempo por este bloque. Quédense ahí que ya volvemos con más. Tenemos el World Poker Tour con esta acción benéfica y la nota exclusiva con Fátima de Mello.